Muy buenas tardes, amigos de Ustream. En este momento estamos grabando este video. Es las 6 de la tarde, hora de Chicago, centro de Estados Unidos. Quiero enfatizar que este video lo van a encontrar la próxima vez que se comuniquen que no estamos al aire. Y aquí hoy el próximo programa es el miércoles, ¿verdad? Entonces, si lo ven, va a ser un programa diferido, grabado, el día de hoy, domingo, a las 6 de la tarde. El tema es un tema muy importante porque nos abre luz en saber qué pasa con los animales en el mundo de los espíritus, en el mundo espiritual. Debemos saber que los animales no tienen raciocinio. Tienen mucho amor, tienen intuición, tienen sentimientos. Han demostrado los científicos que ellos tienen sentimientos y tienen una serie de cosas, pero no tienen lo más importante, que es lo que los diferencia de los hombres, que es lo que se llama, que es el raciocinio. Cuando tú tienes personas por ahí que hacen este dinero por en sesiones mediúnicas con los animales, primero no tienen ningún conocimiento espiritual, no saben de lo que están hablando y se les descubre que son mercaderes espirituales y son engañadores. Tienen mala intención porque quieren cobrar dinero por el sentimiento que la persona tiene por un animalito que de momento dejó de existir. Queremos los animales, los amamos, y hay muchas personas que se obsesionan con los animales. Los consideran como hijos. Es bueno querer los animales, pero no, pues, tenemos que saber que son animalitos y que tienen una función en nuestra vida. Y cuando ellos desencarnan, ellos desencarnan. Sus almas, que tienen alma, tienen espíritu, van al mundo espiritual, y vamos a ver qué pasa con esos animales cuando llegan al mundo espiritual. Entonces yo quiero establecer qué es lo que dice el libro de los espíritus cuando habla en el ítem número 612 sobre lo que son lo que pasa con los animales, y el ítem 283 en el número 36, específicamente en la evocación de animales. Nosotros no podemos evocar los animales como lo hacemos con los espíritus de los seres humanos, porque ellos no pueden utilizar el modo de ellos comunicarse y no tienen raciocinio en su alma, ni el alma está disponible para hacer ninguna comunicación mediúnica. El que le diga a usted, llámese mensajero solitario, llámese lo que se quiera llamar, que dice que es medium, que se comunica con los animales, es un mentiroso. Dígale que Fran dijo, usted es un mentiroso, un engañador. Y si cobra dinero, un mercader espiritual, un estafador espiritual. Vamos a ver lo que dice el ítem 612 primero, porque quiero enfatizar el punto de que el hombre y lo que se llama nuestro espíritu nunca degrada. Dice, el espíritu, preguntó Kardec, que animó el cuerpo de un hombre, ¿podrá encarnar en el de un animal? O sea, puede haber mente psicosis. Puede un espíritu que estuvo, que desencarna y venga nuevamente a encarnar y encarna en un animal. Eso se llama mente psicosis y se llama una filosofía, un modo de ver que no es lo que el espiritismo enseña. Porque el espíritu nunca degrada. ¿Qué contestó el espíritu? Dice, eso sería retroceder. Y el espíritu no retrocede. El río no remonta su curso. O sea, los espíritus es para adelantar, nunca para ir. Se pueden quedar detenidos, pero no pueden retrogradar, caer, como dice Manuel y dice Chico Xavier. Esas son enseñanzas de Chico Xavier y de Emanuel en el espiritismo, y eso no lo podemos aceptar. Tenemos que decirle, eso no es correcto. Eso se tiene que rectificar por la Federación Espírita de Brasil, que tiene todos los derechos de los libros de Chico Xavier. Pero nosotros los espiritistas no aceptamos retrogrado del espíritu. Y tenemos aquí evidencia de que dice el ítem 612, cuando Kardec le dice, el espíritu que animó el cuerpo de un hombre, ¿podría encarnar en el de un animal? El espíritu dijo, eso sería retroceder. Si el espíritu, y el espíritu no retrocede, el río no remonta su curso. Y da como ejemplo, búsquese el ítem 118 del libro del espíritu. ¿Y qué es lo que dice el ítem 118? Después que el espíritu ha obtenido una información, una educación, no puede retrogradar. No hay retrogrado del espíritu en el espiritismo. O sea que los espiritistas de verdad, que sabemos que queremos ser espiritistas,
por lo que los libros codificados nos han enseñado, tenemos que rechazar con toda severidad el que le venga a decir a usted que el alma retrocede o que el espíritu cae y retrograda. Y eso está en el libro El Consolador, escrito por Chico Xavier y psicografiado por Chico Xavier y dictado por el Espíritu Emmanuel. Esos son errores que no se pueden aceptar en el espiritismo ni se le puede pasar la mano. Aunque sea Emmanuel o sea Chico Xavier. No, eso no. Eso no es correcto. Eso hay que corregirlo. Nunca se ha corregido. Y vamos a estar haciendo tanta y tanta presión ante la Federación Espírita de Brasil hasta que ellos cambien eso. Ok, vamos entonces al aire, al ítem 283 del libro de los espíritus relacionado a la evocación. Dani, perdóname, no es el 283 del libro de los espíritus, es el libro de los médiums. Ok, ya está en los libros de los médiums. Y ahí lo dice claramente. Brincamos del libro de los espíritus al libro de los médiums. ¿Qué dice? Número 36 del ítem 283. ¿Se puede evocar al espíritu de un animal? Preguntó Kardec. Dijeron los espíritus: después de la muerte del animal, el principio inteligente que residía en él permanece en estado latente y es utilizado de inmediato por ciertos espíritus encargados de la tarea de animar a nuevos seres, en los cuales ese principio inteligente, que es el de los animales, ¿no?, continúa el proceso de su elaboración. Así pues, en el mundo de los espíritus no existen espíritus errantes de animales, sino tan solo espíritus humanos. Esto responde a vuestra pregunta. Quiere decir que no podemos hacer comunicaciones mediúnicas con los animales porque ellos no están allí en el mundo espiritual, porque no les corresponde estar en el mundo espiritual, porque ellos no son espíritus errantes. Y los que están en el mundo espiritual son espíritus errantes, de los cuales nosotros podríamos hacer comunicaciones mediúnicas. Y además de eso, cuando profundizamos en este tema, nos encontramos que los animales no se podrían comunicar con los seres humanos porque los idiomas ni la manera en que se comunican los seres humanos y los animales no tienen ninguna vinculación. No hay palabras, no hay forma de que se puedan organizar pensamientos de que haya una comunicación. Ahora, en el mundo de los espíritus, mundos bien adelantados, se determina que los animales van en progreso también, igual que el hombre. Pero en este momento debemos establecer claramente que en el momento que el animal, que es el principio inteligente, que residía en él, permanece en estado latente y es utilizado de inmediato por ciertos espíritus encargados de la tarea de animar a nuevos seres. Quiere decir que en el mundo espiritual hay unos enviados de parte de Dios que ellos cogen cada vez que un animalito se muere, un animal se muere, inmediatamente sacan el alma y la recirculan y ponen en otra en alma de otro animal, que puede ser de la misma especie, del mismo linaje, lo que le quieras decir, ¿verdad? Pero entonces no queremos nosotros entrar en ese punto, porque no queremos dar falsas expectativas a las personas. Ah, bueno, si se me murió se me desencarnó este animal que yo quería tanto, pues entonces ahora quiere decir que el próximo que yo quiera es la misma alma. No, yo no entro en eso. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que en el mundo espiritual, de inmediato, cada vez que desencarna el animalito, hay ciertos espíritus encargados de la tarea de animar a nuevos seres, en los cuales ese principio inteligente continúa el proceso de su elaboración. Así pues, en el mundo de los espíritus no existen espíritus errantes de animales, sino tan solo espíritus humanos, y eso responde a vuestra pregunta. Pregunta Kardec, en la 36A. En ese caso, ¿cómo es posible que al evocar animales algunas personas hayan recibido respuesta? Pero es que yo hice una comunicación mediúnica y de momento me contestó el animal. El espíritu contestó: evocad a una roca y os responderá. Siempre hay una multitud de espíritus dispuestos a tomar la palabra para lo que sea. Usted viene y le dice a esa roca, ¿me puedes hablar? La roca te habla por medio de un espíritu que se aprovechó de tu ingenuidad, se aprovechó de tu superstición. Y los espíritus dicen claramente nuevamente que esos fueron espíritus inferiores e impuros que contestaron a esa, yo diría, a esa,
a esa estupidez, básicamente, porque si sabemos que los animales no tienen raciocinio, no se pueden comunicar con los seres humanos, ni cuando están aquí, ni cuando están allá, pues, y dice claramente la codificación que ellos son recirculados. Hay seres especiales que se encargan de inmediato por ciertos espíritus que son encargados de la tarea de animar a nuevos seres. Ok, hay una observación de Kardec, y la voy a leer antes de ir al meollo de esto. Por la misma razón, dice Kardec, si evocáramos a un mito o a un personaje alegórico, nos responderían. Me refiero a que algún espíritu se presentará y responderá por ellos, adoptando su carácter y sus maneras. Cierto día, dice Kardec, alguien tuvo la idea de evocar a Tárfulo. Y Tárfulo, no, Tarturfo, Tartufo, acudió de inmediato. Más aún, aludió a Orgón, Elmira, a Damis y a Valerio, de quienes dio noticia. En cuanto a sí mismo, imitó al hipócrita con tanto arte como si Tartufo hubiera sido un personaje real. Declaró más tarde que era el espíritu de un actor que había representado ese papel. Los espíritus frívolos se aprovechan siempre de la inexperiencia de los interrogadores. Inexperiencia o superstición o ignorancia de los interrogadores, diría yo. No obstante, evitan dirigirse a quienes ellos saben lo bastante esclarecidos que descubrir y para descubrir sus imposturas y que no darían crédito a sus cuentas. Lo mismo sucede entre los hombres. O sea que dice, no obstante, evitan dirigirse a quienes ellos saben lo bastante esclarecidos para descubrir su postura. Si viene a mí una persona y me dice a mí, si usted me paga $250, yo me voy a comunicar con el perro suyo, que fue al mundo espiritual. Y me lo viene a decir a mí. Yo digo, mire, usted es un estafador, usted es un mercader espiritual, usted se cree, me está viendo la cara de payaso. ¿Qué se cree usted? Y como sabe que yo le voy a contestar de esa manera, a mí no se me presenta, pero se van por la radio y se van por internet, se van por YouTube y hacen videos y dicen que nos comunicamos con el perro de fulano. Y el perro de fulano vino, le habló y le dio un mensaje, que siempre son mensajes lindos. Para que entonces se aproveche a los espíritus malos y le dice, mira, dile tal cosa que él se va a dar cuenta que es un mensaje para él. Y cayó redondito. Pero ellos evitan dirigirse a quienes ellos saben lo bastante esclarecido para descubrir sus imposturas. Entonces tú le pides a un caballo que te hable, te va a hablar. La mula de Balán, te va a hablar. Ahora, pero ¿qué es lo que pasa con esto? Porque esto pues es fácil de enseñarlo. Y si yo se lo digo a un nene de 5 años, 6 años, ah, pues está bien, quiere decir que los animales no se puede hablar con ellos. Pero ¿por qué tantas miles de personas en Brasil le han creído el libro de No Solar, que allí dice y define que allí hay animales? Y lo voy a probar. Vamos al libro de No Solar, en la página 165. Y voy a leer algunas cositas aquí que Elicias le estaba diciendo. Unas explicaciones de Elicias. Es un personaje del libro del No Solar. Y leo. Se repitieron las visitas periódicas de Clarencio y la atención diaria de Elicias. Y a medida que procuraban habituarse a los nuevos deberes, sensaciones de desahogo aliviaban mi corazón. Disminuyeron los dolores y los impedimentos de fácil locomoción. Pero notaba que los recuerdos fuertes de los fenómenos físicos me hacían volver a sentir la angustia, el recelo por lo desconocido y la molestia de la adaptación. A pesar de todo, todo encontraba más seguridad en mí mismo. Sigo leyendo. Ahora me deleitaba contemplando los vastos horizontes asomado a las espaciosas ventanas sobre, estamos hablando de una colonia, la colonia en No Solar. Una descripción que hace allí Clarencio. Sobre todo me impresionaban los aspectos de la naturaleza
casi todo era una mejorada copia de la tierra. Colores más armoniosos, sustancias más delicadas, el suelo estaba cubierto de vegetación, grandes árboles, abundantes pomares y jardines deliciosos. Se di diseñaban montes coronados de luz. A continuación de la planicie donde reposaba la colonia, todos los departamentos de la colonia parecían cultivados con esmero. A pequeña distancia se elevaban graciosos edificios, se alineaban en espacios regulares, exhibiendo diversas formas, ninguno sin flores a la entrada, destacándose algunas casitas encantadoras. Esto es una descripción de Nosolar. Dice, ninguno sin flores en la entrada, ¿verdad? Cercadas por muros de hiedra, donde diferentes casas, rosas, perdón, rosas se abrían allí, y era adornado el verde de variados cambiantes. Antes, aves de plumajes policromos, cruzaban en los aires. Ahí tenemos animales que estaban allí cruzando esos animales con esos colores en esas alas. Y de cuando en cuando se posaban agrupadas en las torres blancas que se levantaban rectilíneas, recordando lirios gigantescos elevándose al cielo. Y dice, desde las grandes ventanas donde él estaba observando, observaba lleno de curiosidad el movimiento del parque, extremadamente sorprendido, identificaba animales domésticos entre los frondosos árboles alineados al fondo. O sea, él observaba animales domésticos, perro, gato, todas esas cosas. En mis luchas introspectivas me perdía en indagaciones de toda suerte. No conseguía comprender la multiplicidad de formas análogas a las del planeta, considerando las circunstancias de encontrarme en una esfera propiamente espiritual. Lisias, el compañero amable de todos los días, no me regateaba explicaciones. La muerte del cuerpo no conduce al hombre a situaciones, no conduce al hombre a situaciones milagrosas. Decía, todo proceso evolutivo implica gradación. Hay múltiples regiones para los desencarnados, decía él, tal y como existen innumerables y sorprendentes planos para las criaturas envueltas en la carne terrestre. Almas y sentimientos forman formas y cosas, obedecen a principios de desenvolvimiento natural y de justa jerarquía. ¿Por qué yo leo esto? Porque yo quiero buscarme en mi mente cómo es posible que la gente de Brasil le haya vendido al mundo el no solar. De un lugar donde están los espíritus, de una manera igual como si estuviera acá. No tiene lógica espiritual. Y tú le preguntas a la persona, pero ¿cómo tú me puedes creer de no sola? No, porque es una nueva espiritualidad. No, eso fue que se le mostró a Chico Xavier y eso fue a André Luis. Eso fue una historia de camino, amigo. Una falacia, una fantasía que nos han hecho creer que es el mundo espiritual y cambian los conceptos del mundo espiritual, donde Kardec dijo, no puede haber animales en el mundo espiritual. ¿Y en quién tú vas a creer? Voy a poner mi cámara para yo verme. ¿En quién tú vas a creer? ¿En lo que te dice un espíritu que no se sabe que existe o no, que es André Luis? ¿O lo que dijo Chico Xavier que le gustaba escribir novelas y que esto es una historia fantástica del mundo espiritual que no existe y que describe colonias que allí no existen, que no existen ni si fueron mencionadas por los libros codificados ni por ningún espíritu, cambiando por completo el concepto espiritual? ¿Qué propósito tuvo eso? Que el espiritismo se cayera, que el espiritismo desapareciera, de que no miráramos más los libros codificados y de momento surgieron hace 2 años y quitaron los libros codificados. Vamos a poner aquí no solar, las películas, las estivas. Tú llegas a las casas espíritas, estivas para venderse, de un mundo espiritual que no fue avalado. ¿Y los libros de Kardec, dónde están? ¿Y dónde están los libros de Kardec? Un esfuerzo increíble en Brasil para llegar a casa por casa a prestar libros. Y tú ves el listado de los libros. ¿Y dónde están los libros codificados? No, 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 son los libros de Chico Xavier. Pero si esos libros no mencionan nada de la codificación, no hablan nada del mundo espiritual, no hablan de lo que es realmente lo que tenemos que saber para adelantar nuestros espíritus. Entonces nos vamos a quedar callados. Mejor renuncio a todo esto. Es más, cachorro y
Santiago Maya Pérez, prepara un fuego ahí que vamos a hacer la segunda quema de los libros de Kardec. No, no hay que quemar los libros porque los libros de Kardec ahora son el no solar. ¿Cómo es posible que podamos nosotros comprar eso? Y hay amigos espiritistas que vienen aquí a discutir conmigo, a hacer argumentación y quieren decir que eso es correcto. ¿Pero en qué usted está pensando? Usted no es espiritista. De hecho, no son espiritistas. Porque si el libro de los espíritus y el libro de los medios nos hablan que no hay animales. Así pues, en el mundo de los espíritus no existen espíritus errantes de animales, sino tan solo espíritus humanos. Esto responde a vuestra pregunta, le dijo en el ítem 283, cuando se habla de la vocación de los animales. ¿Y qué pasa? ¿Qué es lo más difícil? ¿Cómo tú vas a aceptar que en el mundo espiritual hayan animales que representan degradación del espíritu? Por eso es que estas personas predican lo que se llaman larvas espirituales. ¿Qué es lo que hace eso? Retrogradar un espíritu, hacer un espíritu inferior como un animal, para justificar la caída del espíritu. Eso no es parte del espiritismo. Lo estamos enseñando y no vamos a dejar de enseñarlo. Entonces, eso es una referencia solamente en el libro del no solar. Vamos a la página 164. Me parece que la anterior era la página 163, está la 164. Y dice la información. Allá vienen ya ellos, refiriéndose a Alicia y a Clarencio, ¿verdad? Distinguid la caravana que avanzaba en vuestra dirección bajo la suave claridad del cielo. De repente oí ladrar perros a gran distancia. ¿Qué es eso? Interrogué asombrado. Los perros, dijo Narcisa, son auxiliares preciosos de las regiones oscuras, del umbral, donde se encuentran no solamente los hombres desencarnados, sino también verdaderos monstruos que no corresponde ahora describir una historia, una falacia, una fantasía que no está en los libros codificados. ¿Pero por qué usted tiene que ver que eso, si eso es una nueva espiritualidad? Es que eso no es lo que dijeron los espíritus que iba a pasar. Y eso, para que tú pudieras cambiar y decir que es espiritismo. Esto no es espiritismo. Eso es una falacia. De hecho, nosotros sabemos que no es una falacia, es un fraude. Decir que eso es espiritismo cuando no lo es. Eso no está contemplado y los libros codificados son avalados por los espíritus puros y perfectos y por Dios. Y que para que pudiera cambiarse, según el libro de los medios, de Génesis, cualquier concepto específico, no general, tendría que tener la convocatoria de todos los espíritus que dictaron la codificación, todos. No solamente el espíritu de verdad, ni Erasto, todos los que estuvieron envueltos ahí, que es una cantidad enorme de espíritus. Ah, y todos esos espíritus tenían que ver y regresarse. No, ahora el mundo espiritual es no solar. Eso no es correcto. La enfermera con voz activa llamó a los servidores que se hallaban a la distancia, enviando uno de ellos al interior, transmitiendo avisos. Miré atentamente a aquel grupo extraño que se acercaba despacio. Y dice, seis grandes carretas, formato diligencia, precedidas de cuadrillas de perros alegres y alborotadores, eran tiradas por animales que de lejos me parecían iguales a los mulos terrestres. Pero la nota más interesante era la de las grandes bandadas de aves de cuerpo voluminosos que volaban a corta distancia por encima de la carretera, produciendo singulares ruidos. Sin contenerme, me dirigí a Narcisa preguntando, ¿dónde está el aerobús? ¿Dónde está el aerobús? El aerobús es como un bus, ¿verdad? Una guagua, le dicen en Puerto Rico, que volaba. Eso estamos hablando de 1941, 42, por ahí. En ese tiempo no se entendía. Eso era algo fantasioso. ¿No sería posible utilizarlo en el umbral? Preguntó. Así decirme que, al decirme que no, indagué las razones. Entonces dice, siempre atenta la enfermera me explicó, en cuestión de densidad de la materia, usted puede hacerse un ejemplo con el agua y el aire. El avión que atraviesa la atmósfera del planeta no puede hacer lo mismo en la masa líquida. Podríamos construir determinadas máquinas como el submarino, pero por espíritu de compasión hacia los que sufren,
Los núcleos espirituales superiores prefieren aplicar aparatos de transición. Además, en muchos casos no se pueden prescindir de la colaboración de los animales. ¿Y cómo puede ser eso?, preguntó, sorprendida. Los perros facilitan el trabajo. Los mulos soportan las cargas con paciencia y suministran calor en zonas donde es necesario. Y aquellas aves, agregó, indicándolas en el espacio, que denominamos ibis viajeras, son excelentes auxiliares de los samaritanos, pues devoran las formas mentales odiosas y perversas, entrando en lucha franca con las tinieblas del umbral. La caravana venía acercándose, y Narcisa me dijo con la bondadosa atención y concluyó, por ahora no se permiten informaciones minuciosas para recibir valiosas lecciones sobre los animales, pero no aquí, sino en el Ministerio de Esclarecimiento, donde están situados los parques de estudio y de experimentación, distribuyendo órdenes de servicio aquí y allá que preparaba para recibir a nuevos enfermos del espíritu. Mentira, todo eso es mentira, eso no existe. No existe ninguna colonia espiritual donde ese tipo de cosas se dé lugar en la parte espiritual. Estamos hablando de espíritu, no estamos hablando de gente encarnada, porque tú me puedes hablar que de Júpiter. Donde Mozart describe las mansiones donde él vivía. Pero no estamos hablando de eso, porque Mozart está hablando de una encarnación en el planeta Júpiter. Encarnación. A un nivel mucho más elevado que el que nosotros tenemos en esta Tierra. Es más fluídico, pero era encarnación. Eso lo podemos probar. Pero esto de no solar, eso es una falacia. Así se ha demostrado. Mira, hay tres cosas por las cuales tú no debes creer en no solar. Ahora son cuatro. Número uno. Eso no aparece en los libros codificados. Ninguna de las descripciones que hay ahí. Lo más importante, ¿no? Eso es lo más importante. Se cambia el concepto de mundo espiritual y mundo transitorio. Para eso, yo he puesto un artículo en el día de ayer o antier, donde un amigo de nosotros allá en Brasil da una descripción de los mundos transitorios y de que esa falacia de que el mundo espiritual fantástico y material no tiene lugar. Ni puede sostenerse con los fluidos cósmicos, que los edificios se mantengan porque sea fluídico, ni tiene forma de sostenerse de una combinación entre espíritus y la parte material. Eso no existe. Ni fluídicamente, ni periespiritualmente. De ninguna manera eso se puede justificar. Y lo explica todo. Claramente, yo entendí correcto, por eso coloqué ese artículo uno de mis artículos de mi blog. Eso es el número uno. No fue, o sea, el número uno es el más abarcador. No aparece, ¿dónde aparece eso en los libros codificados? Que es la única justificación que te dan es el Kardec está anticuado. Los libros codificados ya eso no. Entonces te llevan por ese caminito para lograr desviar por completo el ascenso que había tenido ya Kardec con los libros codificados, que llegó a 20 millones en Francia, solamente en Francia, que un 55% de la población de Francia era espiritista, adepto al espiritismo. Y ahora se ha logrado que menos de 4 millones en Brasil, y si le añade, vamos a poner 10 millones más en el mundo entero, sean espiritistas. Porque con un afán increíble, meticulosamente preparado, que es una mistificación de conceptos que no son parte del espiritismo. Y te lo justifican sencillamente en una nueva espiritualidad. Entonces, quieren tapar todo eso porque está detrás Chico Xavier. Y a Chico no se puede tocar. Y a Divaldo Franco tampoco. Entonces te vienen a meter ese tipo de conceptos de una colonia que no existe, de un umbral que no existe, que es simplemente un purgatorio católico, y que por completo tergiversa lo que es el mundo espiritual. Entonces ahí se da la segunda. El umbral no existe. Ni la colonia tampoco existe. Ni los propósitos del umbral, ni los propósitos de la colonia. Porque los propósitos de la colonia es que cuando tú haces una desobsesión, ese espíritu, que es obsesor,
se le saca, no se trabaja con él, no se moraliza como lo hacemos nosotros en la oración magnética mental, y se envía a la colonia. Con ninguna condición de que pueda hacer nada. No, tienes que irte allí, allí van a ver unos espíritus más adelantados, más esclarecidos, como es Emmanuel, como es André Luis, y André Luis nunca existió, o Joan Evangelis. Porque una de las cosas que están haciendo es espiritizar en el mundo de, o sea, en las casas espíritas, es decir que hay que espiritizar. Porque la espiritización lleva el hecho de que tienes que cristianizar a la persona, tienes que aceptar que el cristianismo es lo que va a dominar el espiritismo. Eso es una demarcación, una separación. Y que además de eso, tienes que ser militante para que puedas tener pases magnéticos, que te den los servicios, y que además de eso, aceptes que cuando haces una exocepción, esos espíritus van a esa colonia. Eso no es parte del espiritismo. Y lo estamos diciendo con tanta vehemencia que alguno va a tener que decir, ven acá, Francis, si es que eso no aparece en ningún lado. Eso es una fantasía. Un cuento bien hecho, bien lindo. Yo me imagino que el chico sabía, ay, mira que Salina, mira qué bien se ve esto. Y vamos a llevarlo allá. Y eso es lo que han logrado la Federación Espírita de Brasil con la situación del no solar. Esa es la segunda. ¿Y cuál es? La tercera, importante, que es un plagio, que es un invento descubierto. ¡Wow! ¿Y qué quiere decir? Pues había un libro que se llama La vida más allá del velo, publicado en el 1918 por un señor que se llamó George Vale Owens. Y dice lo mismo que dice el libro Liberación de Chico Xavier y el libro de No Solar. Las mismas condiciones, las mismas cosas, los mismos departamentos, las mismas puntas en las esquinas de la estrella, todo igual. Entonces, hay unos personajes en Brasil que ya hicieron un estudio minucioso de cada una de las similitudes que hay en esos dos conceptos. Ay, pero entonces vamos a una quinta. ¿Quién es André Luis? No aparece récord, evidencia de que André Luis haya existido jamás. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De un espíritu inventado que viene y se le pone el nombre porque supuestamente hay una historia donde se establece claramente que a Chico Xavier lo llevaron a la corte para reclamarle sobre un plagio, y allí una de las condiciones de la corte fue que tenía que cambiarle el nombre al personaje principal o el espíritu que estaba dando lo que era el no solar. ¿Y quién era el que estaba dando no solar? En aquel momento era un espíritu X. Ahora le cambiaron el nombre por André Luis. ¿Y quién era André Luis? El nombre del hermano de Chico Xavier. Entonces, esas cosas que están surgiendo de los últimos 4 o 5 años, y además de eso, en el año 1970 se encontró que tanto Chico como el señor Vieira hicieron un fraude con relación a qué, a las materializaciones. Las hicieron en 1964, 1965, 1966, las publicaron en todos los periódicos, en la televisión de Brasil, y dice, ay, mira, el mundo espiritual y hay unas materializaciones. ¿Y quién estaba detrás de todo eso? Se descubrió en 1970 que era Chico Xavier. Hay fotos, hay videos y hay testimonios de las personas que fueron los, ¿cómo se llama?, los actores para hacer ese fraude. Y usted me va a decir a mí que entonces yo voy a dejar que me cambien los libros codificados y me cambien el espiritismo por unos fraudes que han ocurrido de personajes que ahora mismo son famosos y que todo el mundo le echó la mano y le dijo, no, que era muy bueno la caridad. Yo vengo aquí a enseñar a las personas a que aprendan a pensar. Y ya es tiempo de que dejemos de estar idolatrando a personajes que se han equivocado, que debieron retractarse de todas esas cosas y venir y dar el espiritismo como era, leer los libros codificados y entender, y cómo tú me vas a decir a mí y que yo tengo que comprar lo que hay animales en el no solar, en ese concepto que quieren hacerle atosigarnos a nosotros, que es el mundo espiritual. No es así. El mundo espiritual no tiene animales y está explicado, gracias a Dios, en los artículos que he mencionado el día de hoy, 283 del libro de los medios. Búsquelo ahí, que ahí está lo que se, cuando se habla de la mediunidad de los animales. Con esto yo termino este video corto, pero debe ser contundente en dejarte saber, si vienes a argumentar conmigo de que yo estoy mencionando estos nombres y estas personas que han cometido errores garrafales en el espiritismo, además de unos plagios adicionales que se han definido y se han establecido y se han publicado, pues entonces usted no es espiritista, pues no tiene por qué discutir con Fran Montañez. Si usted simplemente se va con la nueva espiritualidad, se va con la religión, se va con la cristiandad, que quieren ustedes llevar a ese grupo que no ha crecido tampoco, porque hoy hay una preocupación seria
ellos se le dan mucha preocupación de lo que yo estoy diciendo. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo esto, Fran Montañez, acá en la parte de los latinos y allá en Brasil, están dando pruebas de que todo eso se cambió y que todo eso está minado de algo que no es espiritual, que no son los espíritus que dijeron la codificación, que han tirado lodo básicamente a lo que es el espiritismo como tal. Y entonces queremos nosotros decir que los nuevos que están llegando no se me contaminen con eso. Si a ustedes les molesta, se sienten incómodos, yo deseo que no mire a Fran Montañez. Usted me está criticándome, no, porque usted mira a la persona, usted no me mira a mí. Vaya a los libros codificados. Vaya esto, yo estoy dando evidencia. Yo estoy dando argumentos sostenibles de que el mundo espiritual no ha sido cambiado. De que el mundo espiritual no hay animales. De que las colonias no existen. Son inventos. De que las personas que estuvieron involucradas en tratar de presentar el espiritismo con esas nuevas ideas no tienen credibilidad. Yo no estoy diciendo mentira. O yo estoy diciendo mentira. O yo estoy hablando en contra de lo que ellos hicieron en la parte linda, bella, que hay muchas cosas que se podrían decir. No. Yo estoy hablando de conceptos específicos, probados, argumentos, que si usted quiere que yo cambie mi posición, usted simplemente mire, Fran, eso usted está diciendo un error. Yo pude haberme comunicado, equivocarme en cosas que he citado. Usted me lo dice y yo lo arreglo. Inmediatamente lo arreglo. Pero el que yo le pase la mano a un plagio, que yo le pase la mano a un fraude, de una situación que se están lucrando en Brasil, vendiendo el libro del No Solar y vendiendo la película como si fuera el mundo espiritual y dicen que son espiritistas. No, señores, no son espiritistas, son espiritualistas. Que no es lo mismo. Y un espiritualista no es espiritista. Yo defiendo la codificación espiritual. Los que lleguen aquí con esta predicación, que se nutran de lo que dice la codificación, yo estoy seguro que no se van a cansar. Hay muchos que se van porque están buscando los cinco patas al gato. Y ya yo oí a Frank, y ya yo oí. Entonces se van por la metafísica. Y allá le metieron a Star. A Star vino allá y le dijo que se había secuestrado el avión de Malasia, el 970 de Malasia, MH de 970 de Malasia. Y todo el mundo se lo creyó. Los metafísicos se lo creyeron. No, no, que eso está secuestrado. ¿Cuánto me enviaron a mí? Videos. Mira, Frank, que ese avión está secuestrado. Eso lo tiene Ashtar. Y Ashtar ya dio un mensaje que él tiene secuestrado ese avión para que la gente se sepa y que ellos dedicaron unos propósitos. Mentirosos. Se descubrió que esto estaba allá en el fondo del mar y ya se consiguió la caja negra y se consiguió todo. O sea, se consiguieron las alas y todas las cosas. ¿Y qué es lo que estamos hablando? Todo el mundo quiere venir a meternos a nosotros gato por liebre, a decirnos cosas que no son parte de la codificación. El libro Urantía no es parte del espiritismo, ni el espíritu que se llama Ramatis es parte del espiritismo. Son espíritus creados que no existieron por la Federación Espírita de Brasil. Búsquense, para que ustedes se den cuenta. Yo me quedo, ay Dios mío, ¿qué es eso? Y que ahora se están creando unos espíritus para que entonces le hable a los que no creen en los rituales y a los que creen en rituales. Entonces, ¿qué pasa? Ramatis es uno de los mentores más importantes de los que creen en ¿cómo le llaman esto? En rituales. Creen los rituales. ¿Ah? Creen los sacrificios de plantas y de animales. ¿Y quieren decir que eso es espiritismo? ¡No! Abran los ojos, amigos. Los libros codificados te dicen claramente quiénes son los espíritus que tenemos que pensar y por dónde tenemos que caminar. ¿Y cuál es el propósito de todo esto? Mira, es descubrir eso y no caer en lo que se llama la mistificación. Porque en el momento que tú caes en eso y crees en eso y aceptas eso como condición de tu vida, de tu adelantamiento espiritual, tú estás perdiendo el norte. Y tú vas a una casa espírita y empieza un espíritu a manifestarse por medio de una incorporación y por medio de que se manifiesta de alguna manera. Ah, y empieza a decirle cosas a la gente. ¿Y tú te quedaste allí? Ah, no, yo no le pregunté. ¿Cómo se llama? De verdad, el espíritu de la verdad. Dijo, si te quedas, porque no importa si preguntas, es lo mismo que si hubieses preguntado. Entonces nosotros educamos eso, de que no caigamos en eso de incorporación de espíritu, no le estemos preguntando al espíritu de las cosas materiales ni de las enfermedades de la gente. No debemos estar envueltos en eso. Eso de estar haciendo tanta y tanta gestión para curar a las personas de las partes físicas, vamos a curarlo de la parte moral.
de que la gente aprenda, de que de las enfermedades que vienen son consecuencias de espíritus que se han encargado de cogerlos a ellos de mango bajito. Y empezamos a decirles, no me puedes tocar más. Y ahí vienen las curaciones. ¿Ok? Con esto termino yo este tema, de que los animales no existen en el mundo espiritual. No son animales. Los animales no tienen raciocinio. No son parte de los espíritus errantes. Solamente espíritus errantes son espíritus de seres humanos. Y los espíritus, cuando nacen nuevamente en nueva existencia, nunca, nunca retrogradan ni retroceden. Porque la información que habían obtenido en la encarnación anterior, la pueden utilizar para seguir adelante en su proceso evolutivo. ¿Para qué? Para llegar a ser puros y perfectos. Ok, esta es la parte de este video que yo quiero establecer claramente, que no existe animales en el mundo espiritual. No existen colonias, ni el umbral, ni nada de eso existe tampoco. Ok, terminamos este video.
Hola amigos, mi nombre es Fran Montañez de la página Soy Espírita, soy espiritista. Le damos, estoy en este momento aquí para darle las gracias por usted haber visto este video que acaba de concluir. Este video que le presentamos a ustedes pertenece al esfuerzo que estoy haciendo hace 4 años para divulgar lo que es el espiritismo. El espiritismo es una filosofía noble que se ha establecido con el propósito de decirle a la humanidad lo importante que es el adelantamiento espiritual. Yo deseo que esta información que estamos divulgando sea de beneficio para ti. Debo tener muy claro, establecido ante ustedes, que el espiritismo no es hablar con los muertos, no es hechicería, no es brujería, no es hacer rituales, no es religión. El espiritismo no es ninguna religión, no tiene dogmas. No pide diezmos, no pide ofrendas, está por completamente desvinculado de cualquier interés económico. Es bien difícil en este tiempo poder decir estas cosas, pero yo lo digo con mucha honradez y con mucha deferencia, porque cuando tú estableces un interés económico en algo que tú trates de presentar espiritualmente hablando, ya eso se constituye como un mercader espiritual. Nosotros no somos mercaderes espirituales, el espiritismo no pretende eso. Dicho sea de paso, el libro de los espíritus nos dice en la introducción del libro de los espíritus, en prolegómenos específicamente, que los espíritus buenos se acercan a donde no hay interés. Cuando hay un interés económico, ellos se alejan, los buenos espíritus. Y nosotros pretendemos llevar un mensaje espiritual avalado por espíritus puros y perfectos al nivel de Jesús. Predicamos el mensaje de Jesús. Jesús y su mensaje es lo más preponderante en el espiritismo. Constituye a que el espiritismo sea un espiritismo consolador. Como mismo Jesús lo dijo en los evangelios, de que iba a venir un consolador. El consolador se presentó en 1857, que es el espíritu de verdad, se le presentó a Allan Kardec y tuvimos como consecuencia y experiencia tener esos libros codificados, esos 5 libros que hemos mencionado anteriormente. Quiero exhortarles a ustedes que esta divulgación, deseo que me den, se suscriban a mi canal de Soy Espírita. Y de esa manera, pues ustedes van a tener la oportunidad de que cada vez que yo publique un video, usted pueda ser notificado y se le dé la oportunidad de que vea los videos inmediatamente que están publicados. Se están publicando a través de, a favor de, unos 2 o 3 videos cada 2 o 3 días, y estamos llegando al mundo entero con este mensaje hermoso de la codificación espiritual. Quisiera mencionarles que si usted desea compartir este video con alguna persona, lo puede hacer, pero que principalmente se pueda suscribir para que podamos tener constancia de que usted está viendo los videos. Agradezco mucho la sintonía, muchas personas ya nos conocen por el mensaje que llevamos. El mensaje es circunscrito a lo que es la codificación espírita, a lo que es el espiritismo. Las palabras espiritistas, espiritismo y medium vinieron a salir a la luz en 1857 a través del libro de los espíritus. O sea, antes de eso no había esas palabras en existencia. Y cualquier persona que hoy día, este libro, nos da la evidencia de que por primera vez esos términos fueron acuñados y fueron presentados al público. Cualquier persona le puede decir a usted que es espiritista, porque habla con los espíritus. Pero la mejor forma de uno saber si son espiritistas de la parte de Allan Kardec, que fue lo que estamos nosotros presentando, es cuando la persona dice si cobra dinero o no cobra dinero. Esa es la parte esencial. Nosotros no cobramos dinero. Y cualquier persona que diga ser espiritista y cobre dinero, no es lo que nosotros, no es lo mismo que estamos predicando. Los temas que yo estoy presentando, a través de las redes sociales y los videos que estoy publicando en YouTube y en mis artículos de Blogspot, es muy fácil de que tú puedas conseguir temas relacionados al espiritismo simplemente colocando en tu ordenador, en la parte de búsqueda. Vamos a suponer que tú quieres hablar de la obsesión o la mediunidad, medium. Tú pones medium y pones al lado soy espírita, lo voy a poner aquí. Y con esa información, inmediatamente te va a salir a ti en la pantalla los libros, perdón, los videos que se han desarrollado, se han grabado
con relación a esos temas. Además, puedes ir a Google en una búsqueda también, y en esa búsqueda, si vas a, digamos, a YouTube, solamente pones la palabra clave de lo que tú quieres buscar y pones al lado soy espírita y aparecen los videos que yo he escrito sobre eso, sobre muchos temas del espiritismo, son aproximadamente 400 videos que se han colocado. Y además tú puedes ir a Google y en Google puedes poner también lo mismo en la barra de búsqueda y ahí te va a aparecer cualquier tema de los que tú entiendas que son importantes para ti en el espiritismo. El espíritu protector, cómo conocerlo, las curaciones, lo que significa la obsesión, la mediunidad, todos esos temas que son importantes y son definitivos en el espiritismo, te los hemos hecho fácil para que tú los puedas conseguir. De igual modo, por ejemplo, importantes, términos importantes como es la reencarnación o el alma inmortal, son términos que inmediatamente van a salir ahí cuando tú das la búsqueda y ya son temas desarrollados para el beneficio tuyo. Promovemos la creación de nuevos grupos de estudio de la codificación para que vayan poquito a poco aprendiendo lo que dijeron los espíritus y nos ha dado muy buen resultado. ¿Cuál es el resultado de todo esto? Bien común. Jesús dijo, no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Y entonces ese mensaje tan lindo y tan conmovedor que es el del espiritismo en sí es lo que nosotros presentamos. El mensaje de Jesús, no le hagas a nadie lo que no te gustaría que te hicieran a ti. ¿Qué más predicó Jesús? Si te dan esta mejilla, ponle la otra. Perdona al que te hizo mal. Perdona 70 veces 7, si es necesario. También presenta Jesús nos ha enseñado que amemos a los enemigos, que no tengamos rencor contra nadie, que no mintamos, que no hagamos falso testimonio. Todo ese tipo de cosas que son cosas que verdaderamente engrandecen el espíritu y te ayudan a ti a crecer como ser humano. ¿Qué ocasiona eso? Que tú obtengas lo que se llama el adelantamiento espiritual. Para eso es que hemos estado aquí o hemos venido a encarnar en esta tierra. Para nosotros adelantar este espíritu que es un alma inmortal que puede trascender los tiempos y puede pasar las barreras del tiempo y de la muerte. No, el alma nunca va a morir, el cuerpo sí. Y se justifica que por medio de la reencarnación, ese cuerpo, esa alma pueda volver a restituirse en un cuerpo nuevo y que pueda seguir un proceso de adelantamiento, de mejoramiento como ser pensante, que es el alma, que es nuestro pensamiento y que Dios nos lo ha dado para nosotros existir por siempre. Somos eternos, no hay límite en la vida, pero lo que cambia son nuestros cuerpos, nuestras envolturas. En muchas ocasiones vamos a encarnar como hombre o como mujer, dependiendo las veces que sea, lo que se necesite para que esa alma que está aquí dentro, que nunca muere, no pueda, no, no, lo que haga es que se adelante y llegue a un nivel espiritual, al nivel de Jesús, nivel de pureza espiritual. Eso es lo que presentamos. Y quisiera pues decirte y darte las gracias por haber visto este video. Muchas veces los videos son un poquito largos, han llegado hasta 2 horas. Pero si tú eres una persona que está buscando la información que te puede ofrecer el espiritismo, muchos de esos temas vale la pena, aunque sea viendo el video poco a poco, que lo tomes en consideración. Agradezco mucho tu sintonía. Espero pues que una vez más puedas seguir viendo mis videos y que si tienes algún argumento, alguna pregunta o alguna condición o alguna situación que tú consideres que no entiendes o que no estás de acuerdo, con mucho gusto escríbeme a este email. Se llama soyespirita1@gmail.com. Soyespirita1@gmail.com. Y así te puedes comunicar conmigo. Ha sido un verdadero honor. Me puedes conseguir en Facebook por la palabra clave de Soy Espírita. También me puedes conseguir por Fran Montañez. Y así podemos establecer una linda oportunidad de conocernos y puedan aprender las bondades del espiritismo. Espero que esto haya sido de motivación para que puedas conocer mucho más de lo que nosotros tenemos que ofrecer. Gracias. Las rodillas y perdonar bien común.
enseñanza de Jesús, Maestro de la humanidad, aquel que nos prometió el amor del Consolador. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control, devuelve bien por mal y seamos mejores hoy que ayer. Que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Alan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Soy espíritu y tengo un guía espiritual. Me asiste y me aleja del mal. Él me enseña a caminar y me da su amor. No hagas a nadie lo que no te gustaría que te hagan a ti. Debes amar sin control, devuelve bien por mal y seamos mejor. Hoy que ayer, que Dios alivia tu carga y la sed. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Los espíritus dictaron el mensaje al Kardec y revelaron la verdad del amor de Dios, el Consolador. Hablemos de amor, hablemos de Dios, de la eternidad, de nuestra moral, de Allan Kardec. Hablemos del bien, de la humanidad, de la caridad, y hablemos de amor. Hablamos de espiritismo. Yeah.